Bueno, gracias. Con la llegada de los 600 hombres en el día de ayer a Arauca, hombres con capacidades diferenciales, y con el apoyo de nuestra Policía Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada y nuestra Fiscalía General de la Nación, iniciamos en el día de hoy un despliegue a nuestras bases de operaciones adelantadas ubicadas en Saravena, en Tame, en Arauquita, en Fortul y en Puerto Jordán. A partir de allí vamos a iniciar un despliegue operacional hacia las áreas bases de las estructuras del ELN y el GAO residual que delinquen en el departamento de Estos hombres con capacidades diferenciales tienen un entrenamiento especial que les permite ser expertos en operaciones urbanas, en operaciones rurales, en operaciones antiexplosivos, perros caninos, entrenamiento en derechos humanos y derecho internacional humanitario y sobre todo en un entrenamiento de una capacidad nocturna que les va a permitir poder llegar a cualquier sector sin ser detectados. ¡Mira Carrasquilla! Que el pueblo araucano sepa que su ejército está en Arauca, que junto con las fuerzas militares y nuestra policía y el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, vamos a hacer presencia en las vías, en los puntos nodales, en las veredas, en los municipios, con el fin de poder generar tranquilidad, pero a su vez también vamos a hacer unas operaciones ofensivas que impidan que este tipo de situaciones sigan presentándose en el departamento de Arauca.